Pepe, no ha podido ser, ¿no? No, esta es la tercera semifinal que juego y tengo negado este torneo, pero bueno, hemos perdido ante uno de los mejores equipos, por no decir el mejor equipo de la liga también, porque es un buen equipo y la verdad es que se lo han merecido. Ha estado todo muy igualado, ¿verdad? Esta última hora ahí, sí, no, los ha metido en el partido, ¿verdad? Que va, ha estado igualado y cualquiera de los dos se lo podía haber llevado. Uh-huh. Ellos han tenido más fortuna de cara al gol que nosotros y la verdad es que se lo han merecido. Oye, otro palo, ¿no, Pepe? Para después de lo que pasó con la fase de ascenso, ¿no? No, esto no es un palo. El palo de la fase de ascenso sí me ha dolido. Esto no, es un torneo, un solo partido. Y lo ganas o lo pierdes tú. Lo otro lo perdí en los despachos, donde no se deben de perder las cosas. De todas maneras, la temporada ha sido magnífica para San García. No, y sobre todo para mi equipo, enhorabuena. Es una temporada espléndida y se han comportado y la verdad es que muy bien, muy bien. ¿La temporada que viene qué? La temporada que viene posiblemente lo deja. ¿Lo deja? Por trabajo y por motivos personales también,
que no dispongo ya del tiempo libre que tengo, y como posiblemente uno disponga de dinero para sacar femenino, posiblemente sea mi último año ya de monitor después de 12 años. Pues enhorabuena por tu trabajo. Igual, muchas gracias. Está bien, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, ha costado trabajito, ¿no? La verdad es que sí, vamos, ha sido el colofón a la temporada. Una temporada que hemos tenido un bastante pequeño incidente, ¿no? No nos ha acompañado la suerte en algunos momentos, lesiones que el año pasado no tuvimos y este año sí hemos tenido, ¿no? Problemas de estudio porque ya son más mayores y tienen el tema de los estudios y las cosas, y la verdad es que el colofón de la final ha sido fantástico. O la habéis merecido, ¿verdad? La final, hombre, está todo muy igualado, pero... Está todo muy igualada. Yo te lo he dicho a ella, que podían ganar, hemos ido al descanso 0-1 perdiendo, que podían ganar si se lo creían, que querían ganar. Tenían que creerlo y creérselo. Han salido, se lo han creído y está el resultado. ¿A quién se lo dedica? ¿A vosotros mismos, no? Sí, hombre, a nosotros y a nuestra familia, a nuestros aficionados, a ellas mismas, todo. Eso es un gran éxito. Ahora mismo para la familia salesiana del club es un gran éxito. ¿La próxima temporada qué? Vamos a ver cómo se da. Vamos a tomarnos el descanso de las vacaciones y esperamos a ver que todo pueda continuar como ha salido esta temporada. Muy bien. A celebrarlo. Muchas gracias. Gracias. Sí. Dice para acá que vamos a hacer antes de la posada. De lo que quiera que hemos sido todos, y mientras más.